Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Viking, Viking, Viking. Baby, baby, baby. Maybe 你和我有很多可能性 当撞到开始奇怪的时候不要当神经病 Maybe 大声说很高兴遇见你 当你说需要我的时候我当你的充电器 提起笔写这首歌的歌词我感觉好神奇 推荐个游戏送给你 我们一起去旅行 幻想的作品没有卖点那可不一定 在你这开始语音通话说话和fantasy Baby fantasy girl 如果你是泡面我泡你哟 我喜欢草莓味也super dull Cake的樱桃 let me roll Maybe 飞行的状态经常有 Maybe 我爱的频道你都说从来没有心酸就算爱情会沉痛到心脏把你写进歌住着心里让灵魂穿过你身体吞停否向我的模式打开有喝惯了小瓶子的酒 Six baby 环绕我血在加速飞宇宙可能让我无业游民但我就不放弃追逐流行每天每夜每刻忙里练习练习我为天空都会为你放晴 不擦防晒 所以我光明正大的说爱 来每个爱举个例子都会对你使坏 Maybe 你和我有很多可能性 Maybe 大声说很高兴遇见你 Maybe 你和我有很多可能性 Maybe 大声说很高兴遇见你 相遇的相爱的分手的伤心的然后遇见了激情的活泼的放肆的孤独的最后也自由了相遇的相爱的分手的伤心的然后遇见了激情的活泼的放肆的孤独的最后也自由了 Baby fantastic girl 喜欢下雨的时候 爱上你的每一天想做你的留守妹 喜欢下雨的时候 爱上你的每一天 想做你的留守妹 掏出真心 let me roll Roll baby 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 好奇你每个小消息蜜嚼蜜嚼蜜嚼所有的时间都交给你看着你想着你想着你想着你禁止撩人喝啤酒蜜嚼蜜嚼蜜嚼有蜜嚼所有的时间都交给你 Maybe 你和我有很多可能性 Maybe 大声说很高兴遇见你 Maybe 你和我有很多可能性 Maybe 大声说很高兴遇见你 Maybe 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 yeah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Ya comienza a enamorar a la gente con sus goles, con su talento, con su genialidad. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Este primer gol es vital, pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Moreno, lo vio bien, busca el pase. Dembélé. ¿La aguantará?
tiene espacio. Ahí va, puede tirar. Estuvieron cerquita de marcar. Gourí no pudo dar la dirección al remate, pero ojo, fue un llamado de atención para la defensa rival. Saca el pelotazo para los delanteros. Osimhen. Allí va el cabezazo. Qué cerca se quedaron de la gloria. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Osimhen tiene el remate. Bruno Fernández. ¡Gol! 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 Ahí lo tienen. Aquí está el autor del gol. Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja 2. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Argentina amplía la ventaja 2-0, amigos del fútbol. Con el 1-0 en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Bruno Fernández, gran pase. Buena chance para la contra. Esta es clara, se va a meter al área. Lo dejaron solo. ¡Gol! ¡Otro gol! Esto es una fiesta. ¡Una fiesta de goles! Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. ¡Qué bien le entró esa pelota! ¡Imposible para el arquero! Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. El partido está 3-0 ahora. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Gran pase, le pega desde ahí. Se perdieron el cuarto. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Hermoso, estaba atento para cortar. Intenta un pase al vacío. Gourí puede rematar. Atención, Bruno Fernández. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. Se sienten cómodos con ese plan de juego. Buscan la equivocación del rival, esperando ese mínimo traspié para lanzarse al ataque en velocidad. Evidentemente le funciona. Ya se puede decir. Creo que el partido está recontra liquidado. Reciben zona peligrosa. ¡Qué tremendo sablazo sacó! Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Argentina ha redondeado una primera mitad casi perfecta. Mostró un rendimiento parejo, sólido. En todas las líneas, estuvieron certeros de cara al gol y compenetrados para cuidar su arco. El técnico debe estar muy satisfecho. Argentina, prácticamente líquido el partido. ¡Palo, palo, palo! El arquero estaba vencido, increíble. ¡Osimhen! La quiso clavar a la derecha y se fue desviado. Situaciones como esta pueden ser intimidantes, inclusive desde esa distancia.
El arquero toma la pelota. Rodrigo Dourado. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Allí va, le da desde ahí. Gritalo, gritalo, gol, 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 gol. Sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol. ¡Gol! Una presentación inesperada, más que inesperada, arrolladora. Ah, bueno, hoy están imparables. El equipo está entregado, resignado. Quiere que termine el partido ya mismo. Tiene el partido totalmente controlado. ¡Moreno! Señoras, señores, aquí hay un arquero magnífico. Ya sabemos que le pega durísimo, pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres palos. Dembélé. Ahí va el disparo. ¡Están verdugueando! La gente empieza a irse del estadio y es entendible. El equipo está sufriendo una paliza descomunal, histórica. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Rodrigo Dourado. Osimhen. A ver qué pasa desde allí. El balón se fue por arriba. Un buen tiro de larga distancia. Con un poco menos de fuerza, quizás no se le levantaba tanto. Ya están pensando en cerrar el partido sin mayores sobresaltos. ¿Para qué exponerse ahora, no? Mete la pierna y gana la pelota. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado. ¡Osimhen! Así se protege el arco. Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Vendrá otro gol a partir del córner. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. Substitution in progress. Lucha por no perderla. Se lanzan con todo en la contra. Osimhen. ¡Qué bien lo vio! Aprovecha la posibilidad. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Sigue demostrando por qué está en boca de todos. Sencillamente extraordinario. Es difícil analizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado. Demasiado abultada la diferencia. Perder así es durísimo. Es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tremendo remate, amigo del fútbol! Un gol para la historia. De pie, señores, de pie, aplaudan, aplaudan, no dejen de gritar. Un gol para poner en el museo. Verdaderamente increíble. Pobre arquero, pobres defensores, que se los devore la tierra. En los papeles nadie. El remate pegó en el palo. Desviado el remate por la izquierda.
6 added minutes has been indicated. Se la pasa al arquero. La tira larga cerca del área. Muy atento para bloquear el pase. Suena el silbato del juez y esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. Hoy han mostrado su autoridad con goles y excelentes jugadas en ataque. Además, desbordaron permanentemente la defensa cuando se lo propusieron. Gouiri, autor de 3 goles hoy. Una jornada inolvidable para él. ¿Cuál es tu análisis ahora, con el partido terminado? Creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro si uno tiene los jugadores adecuados. Ante cada avance fuerte por el medio, los defensores no sabían qué hacer. De parte de Diego Latorre y Rodolfo De Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.